Pasó, Macecito. ¿Qué pasó, Luisito? Ah, muchachones, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, ¿cómo estamos, Julito? ¿Masín? Ah, por ahí siempre. No, hombre, con frío lo veo. Es que me mojé. Ay, qué lule. Buenas tormentas, va. Sí, hombre. Aquí acaba de pasar la lluvia. No, hombre, va pues para acá, venía. Ah, Andaban unas nubes súper feas. ya. Sí, está tremendo. ¿Por ¿Qué qué pasó, está Julito? calladito, abuelito? Llegó. Creo. Ay, chicas, La regaste, cierre. gracias a Dios, bien, pues ahí siempre viendo, siempre para adelante, siempre. Se ve para adelante. Sí, hombre. Igual, todo modo, siempre peleando con los clientes. Cabal. ¿Cómo ¿Qué así? pasó? ¿Te pareces a Rocky Balboa, masencito? Ahorita. ¡Rocky Cuidado, Balboa! me va a Me tirar pega una calor. mojada de las de aquellas que te cuento. Yo. Hijo de Lule. Cuando Me me está tiran calor y Rocky pega los Balboa. bajos, no, hombre, hombre. ¿Qué Rocky pasó, Balboa, hombre? cuando anda entrenando para pescar. En Ajá, tiempos de cabal. hambre, viejo. Luisito. Rocky El Balboa pone buscando qué Toby. comer. Rocky Balboa en tiempos de hambre. Buenas noches. Luis, Hola, hola, buenas buenas noches. noches, Nia Mayeli, ¿qué tal? Buenas noches. Luisito y ese osito que bailaba ahí, compa. Estoy contando a Julio de que no me había fijado y que no me imprimieron las últimas facturas, me faltaron 1.000. Más que Bueno, bailó de los. Julio. No, hombre, no le creo, Luisito. De Bueno, basta, ¿cómo ¿eh? te ayudan, Diego? Ni a no se puede para mañana. No, hombre, la regaron entonces. Ya no me las imprimieron. Chove, chove. Híjole. Para ¿Qué mañana. pasó, hombre? Tengo 1.000 vendidos para Sí, la mañana. hombre, chambuco. Para el otro mes. Pero. Sí, hombre. Pues sí, hombre, chambita. ¿Qué pasó, Chove? Tranquilo, viejazo. Ya estamos. Por ahí, tranquilo. ¿Ya hicieron los exámenes? Ya No, estuvo. hombre. ¿Ya hiciste el examen vos de la ¿Ya plataforma? estuvo? Ya no, pues sí. No, No, pues yo ya todavía no lo soy. he hecho. ¿Y vos, No, yo? hombre, tampoco. Sí. Hombre. Oh, ya. ¿Y para cuándo es el examen? Pues para ahora o para mañana. Para ahora. ¿No temprano lo mandaron, pues? Y que nos dijeron que para. ¿No te queda el Yo mensaje de acabo Inafor? de estar revisando la plataforma y lo que el licenciado hay que estar revisando prácticamente toda la información anterior. No, hombre, Por yo eso como andaba le. afuera hoy, voy, y cuando vine, estaba lloviendo, guardé el teléfono y se me olvidó sacarlo hasta hace rato. No, pero que. Cierto que hoy como tres cayó el detalle. Ah, pues lo regué, no me fijé. No, hombre, ya Ajá. eran las cuatro, chambita, ya eran las cuatro cuando cayó. Sí, bien Igual yo tarde le sigue caído. este chove. Hola, no, hombre, todavía no. Después de la clase te va a tocar. Después, si no, No, ya igual vamos. tendré chance hasta mañana. Sí, Digo, hombre, hasta todavía puede mañana. mañana. Sí, tendré Ajá. chance hasta mañana.
Ajá. Mejor sí, mañana ya, ya fresquito, bueno, mañana hay que hacerlo. Cabal, con la ya, mente. Ya tenemos el coco más fresco. Pues sí. Cabal, cabal. El profe. Pues sí. Es el profe bien serio, como que fuera enojado. Yo ya lo mandé, no sé. Buenas noches, joven. Buenas noches. Julio. Hey. Paga la luz, viejo. Puta. No, pensé yo que perdón estaba ahí. Y yo todo miro, me veo. Yo creo que es el sol, viejo. No, yo siempre, te entiendo. Ah, es la noche. Cabal. Está 14 centavos ahorita. Cabal. Ahí estamos, viejo. Está bueno. No está lloviendo por ahí. Aquí sí. No, hombre, aquí ya quiere venir otra vez. Aquí en Los Malines está lloviendo, yo. Aquí acaba de pasar la tormenta. No, hombre, yo hoy que venía en la moto, viejo. Me pedí una bañada buena. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer que nos vean. Un placer conocerla, señorita Beatriz. Ah, un gusto, don Joel. No me vaya a morder la lengua. ¿Ah? Bien abrigado, ¿verdad? Pues sí, está haciendo frío y me mojé. Hoy me tocó bañarme en la fuerza. Y no te tocaba baño, no te tocaba baño, entonces. Hey, chove, sí es feo manejar así la moto, pavo. No, hombre, viejito, era que yo traía un choco. Pero venía segundita, en tercera. No, hombre, si yo sí venía también porque estaba perro. Sí, hombre, estaba lloviendo fuerte. Más que bien ricas caen las gotitas, pa. No, hombre, si es no que puedes dejar la visera abajo. No, ahí la regamos. Consejo, compañero. Consejo, si eran en moto. Tranquilo, ahí, despacio. No, calmadón. No, tranquilo. Sí, hombre, tranquilo, de tener precaución. Sí, cabal, es el tallo. Ajá. No, hombre, salgamos temprano en la ruta para no venir pues, cabal en la tormenta. Cabal. ¿Cómo que te van a avisar que va a venir la tormenta, viejo? Hoy desde la mañana estaba lloviendo. Sí. Ahí estamos, entonces. Sí, hombre. Hey, ¿la otra semana termina ya, va? ¿O continúa? Hey, después no va a dar falta, va. Pues, vamos a pedir una presencial mejor. ¿Va? Una presencial. Bueno. Pues sí. No, me presencial no. No, dice Chapita. No quiere ver a Julio. Si el Julio no me mira, ¿y dónde está vos? Nunca apaga la luz. Solo una sombra. No, mira. Ayer estaba bien, chivo. Yo creo que es la cámara de la compu. Vaya. Ah, pedí otra nueva, hombre. Algo requemadito. Sí, yo creo que le voy a decir al jefe Elmer que me la cambie. Ah, ya te la va a cambiar. No me veo, le voy a decir en la noche. Ya te la va a cambiar, pero. Pues sí. Ya te la va a cambiar, compu. Hay que anotarle a que él carga. Permiso, con un cafecito. No, dele. Solo el pancito falta ahí, compadre. Solo el pancito. Muy dulce, no se puede. No, tiene que ser tan simple. Pan de horqueta. Ahí está el tallallín, si se puede. Hey, del que dice don Oscar. Pancito de horqueta hecho a pura mano, dice. A puro horno de leña. No, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Hay que decir el puto. El profe lo veo ahí bien callado ahí. No,
escuchándole por ahí y sí. Probando frío también, profe. Internet. Porque... Buenas noches. Buenas noches, con las lluvias me hace estragos acá donde estoy. ¡Ey, no, hombre! Pero ya estamos probando otra red. En teoría, en esta red es un poquito más estable. Bueno, bueno. Bien, arrancamos si gustan. Ya esperamos a la mayoría. Buenas noches, ya oficialmente. Arrancamos con la clase de este día. Ya escuché que alguien ya tiene adelantado para el próximo mes. Qué bueno, así va. No hay, ni ha iniciado el mes y ya tiene una venta, imagínense. O sea, está con todos los poderes, pues. Mañana a las 8 de la mañana que entre le va a decir, aquí está jefe, ya la primera venta del mes de septiembre. Pero igual se les dificulta lo que ya tenían para este mes. La meta para este mes se le complicó ya, ya la regó. Veamos lo positivo, veamos que para el otro mes se No, yo también tengo una para mañana también. Salvador, tengo una para también. Mañana. Sí, ya ¿cuánto tengo la suya, mañana. Salvador? De primero Dios, de $2,000. Solo eléctrico. Okay. Gracias. Solo eléctrico. Primero Dios. Que salga. Bueno, Luis, ya vamos abajo. Bien, arrancamos entonces. Un placer nuevamente estar con ustedes. Vamos a ver cómo nos va funcionando todo esto del Inter por acá. Denme un minutito, solamente quiero llegar hasta donde vamos. Ya avanzamos todo esto. Ya avanzamos y aquí nos quedamos el día de ayer. Ok. Bien. Hoy sí, acá vamos a irnos. Quítanme. Ahí estamos, ¿verdad? No sé si se logra ver. ¿Sí? Ok. ¿Cómo facilitar prospectos por medio de la conversación? Esto es parte de lo que ya estuvimos hablando un poco. Por el hecho de que ya estuvimos hablando un poquito de los diferentes tipos de conversaciones que debemos tener y cómo estamos prospectando. Entonces, basado en esos elementos, pues decimos que la comunicación es uno a uno en la mayoría de los casos, ¿verdad? Y no debe ser de manera unidireccional, sino que la conversación debe ser bidireccional, es decir, que estemos entablando una comunicación entre todos, donde yo estoy expresándome, pero también la otra persona se está expresando. Y así podemos conversar y percibir qué es lo que necesita cada uno de ellos, mostrar el interés y las preocupaciones que ellos tienen. Con esto logramos obtener un éxito dentro de la conversación. Como recomendaciones de las conversaciones, se deben dar tres elementos, que son las conexiones en el ámbito de familia, hobbies y ocupación. La familia es un tema fundamental para todas las personas. Me atrevería a dar esta estadística, el 90% de las personas, casi siempre hablamos algo de nuestra familia, en positivo o en negativo. Casi siempre terminamos mencionando. Una de las recomendaciones que siempre se puede dar es que no hablemos de la familia, porque la familia nada tiene que ver con nuestro trabajo, pero la realidad es que nuestra familia juega un papel fundamental en todo nuestro ámbito laboral. Por lo tanto, es ahí donde se vuelve indispensable que nosotros logremos conectar con las personas a través del principio familiar, a través de este elemento de cómo ellos se están relacionando con la familia, si tienen hijos, si no tienen hijos, etc. Los hobbies, lo decíamos también en un momento determinado, decíamos, ok,
Si vemos que don Juancito tiene la camiseta de X equipo, obviamente mi conversación va en esa vía, porque posiblemente uno de sus hobbies sea eso. A mí me sorprendí, en una ocasión llego a una empresa y el señor que estaba por atenderme le dice: mira, pero es que este fin de semana estuvo bueno, le digo, porque fuimos a rodarle. Los que andan en moto, más comprendido esto, ¿verdad? Entonces, y le dice: fuimos a rodar. Yo pensé igual que era en motocicleta. Y le dice: no, le sacamos las bicicletas y nos fuimos desde la zona de Quetzaltepeque hasta Termos del Río. Hagámosle publicidad gratis. Hasta Termos del Río en bicicleta. Cuando oí eso, yo dije: ok, supongo que no han de ser bicicletas comunes. Y le dice el otro chamaco: ¿y en cuál bicicleta fuiste? En la que acabo de comprarlo. ¿No te salió muy cara? No, le dijo, $3,500 acabo de dar por ella. Yo me quedé: ¿ah? ¿Cuál es el hobby de esta persona? Todo lo que tiene que ver con bicicleta. Porque de lo contrario, no sé si nosotros daríamos esa cantidad por una bicicleta. Creería yo que tal vez daríamos esa plata por una moto, por un vehículo, pero por una bicicleta, pues, como que no mucho, ¿verdad? Pero era parte del hobby de él. Y logramos establecer, perdón, una conversación a través de los tipos de bicicletas que se habían manejado desde la infancia. Y él me dice: no, la primera bicicleta que yo tuve fue una BMX, y con esa aprendí, la, y se fue desarrollando toda la plática. Este desarrollo de la plática llevó, obviamente, al momento de que la conversación se fue consolidando y por eso logramos obtener mejores beneficios. La ocupación. La mayoría sabemos a qué se dedican las personas a las que les estamos vendiendo un producto X. La mayoría sabemos a qué se dedican. Sabemos si es un albañil, sabemos que es un maestro, si es un maestro de obra, sabemos si es un ingeniero, un arquitecto, etcétera, quien nos está llegando a comprar el producto. Eso lo conocemos como parte de la ocupación. Pero en ocasiones descuidamos el hecho, ¿y qué lo llevó ahí? Por ejemplo, si yo le preguntara a ustedes, ¿por qué trabaja en Sumersa y no trabaja en otra empresa? ¿Por qué se dedicó al ámbito de ferretería y no a otro? Que tenga que ver siempre con ventas, pero no a otro ámbito. ¿Qué le llevó ahí? Conocer esas historias son interesantes porque nos permite hacer una conexión, y esta conexión es lo que nos va desarrollando todo el proceso. Y por eso dice, esto me recuerda que, ¿qué piensas de X cosa? ¿Qué pasaría si te gustaría? Son tres preguntas claves para que haya una conexión. ¿Qué piensas de la familia? Ah, no, yo creo que la familia es la base fundamental de la sociedad, así bien sacado de la Constitución, ¿verdad? Algunos dirían eso. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si hoy empieza a llover en tu casa y se te llena de todas las gotas que hay? ¿Qué pasaría si no has cuidado el drenaje de tu casa y se te inunda la casa? ¿Qué pasaría si? ¿Te gustaría estar preparado para no pasar estas situaciones? Y ahí es donde vamos desarrollando, insisto, todo el punto de la relación que tenemos con nuestros clientes y podemos conectar de mejor manera. Ya habiendo establecido la conexión, viene otra forma de hacer conexiones con las personas. Y la otra forma de hacer conexión con las personas tiene que ver cómo prepararse para la llamada. En el caso de las llamadas, son indispensables dentro de nuestro ámbito de trabajo, porque algunos nos cotizan vía teléfono, otros simplemente estamos prospectando vía teléfono, y al estar prospectando, pues obvio, estamos hablando con ellos. Una buena manera de comenzar es pedir permiso para hablar. Una regla básica, ¿verdad?, de casa, donde nos decían: antes de hablar, levante la mano. Antes de decir algo, pregunte. Eran reglas básicas de comunicación.
pero son fundamentales porque obviamente es lo que determina que iniciemos o no con el pie derecho. Y da un ejemplo acá, dice, hola, soy Marco de la empresa Sumersa. Lo contacto por el formulario que completó en nuestro sitio web, donde obviamente esta persona está pidiendo una cotización. Y aquí viene una pregunta que debe tener mucho cuidado al momento de hacerla. Dice, ¿tiene un momento para hablar ahora? Casi siempre la gente le va a decir, no tengo tiempo. Casi siempre. ¿Tiene tiempo para hablar ahora? Sí, no. La forma más práctica de llegar es, como decíamos el día de ayer, yo sé que usted tiene X cantidad de ocupaciones, así como las tengo yo. Por lo tanto, voy a ser breve y solamente le pido 2 minutos de su tiempo, 5 minutos, lo que usted considere que se va a tardar en esto. Ahí tiene la opción el prospecto de decirnos, le agradezco, pero no, no estoy interesado. Volvemos a tomar el control y le decimos, perfecto, no hay ningún problema, no le quito más el tiempo, solamente déjeme preguntarle, si usted tuviera la oportunidad hoy de solucionar el problema en el ámbito de ferretería, ¿lo haría? Sí, pero es que ya le dije que no quiero hablar. Perfecto, disculpe, muchas gracias, muy amable. ¿Le puedo llamar el día de mañana? Y se va a quedar, si usted se queda solamente con eso, ¿le puedo llamar el día de mañana? Él le va a decir, no. Si usted le dice, ¿le puedo llamar el día de mañana? ¿Por la mañana o por la tarde? ¿A qué hora le parece bien? Ahí le está dando a usted para que él elija y le da la pauta para que él pueda comunicarse y pueda tener el éxito en la conversación. Por eso dice que debemos iniciar con el pie derecho. Es un nivel más profundo. Significa que el cliente siente que es él quien tiene el control sobre la llamada cuando hacemos todo esto. Pero si usted no permite que esto suceda, obviamente el cliente va a hacer lo que él crea conveniente y entre ello darnos la espalda y por lo tanto no permitirnos ni hablar. Califica a un prospecto o a un lead. En el caso de la calificación de un prospecto, debemos descubrir si el prospecto es el indicado. Ya estuvimos hablando bastante de los diferentes tipos de prospectos y estuvimos hablando de cómo saber si es o no el indicado para venderle un producto de nuestra empresa. Una vez que comenzaste a hablar, el objetivo principal de la llamada telefónica es calificar el prospecto y no vender. Decíamos el día de ayer, opciones. ¿La venta se puede hacer vía teléfono? Sí, el telemarketing es muy bueno, es funcional a la fecha y podemos vender vía teléfono. Pero también a través del teléfono pudiéramos simplemente agendar una cita, como decíamos el día de ayer, y esta cita que sea una cita de impacto para él. En lugar de perder tiempo aplicando tu estrategia de ventas en clientes que poco tienen que ver con lo que buscas vender, selecciona los prospectos que se ajustan al comprador ideal y se adapten a tu producto. Hay 3 preguntas que son claves para entender el perfil del comprador. A manera de ilustración, las compartimos a continuación en un contexto relacionado con la venta de un auto. No se preocupe, nosotros lo vamos a llevar a otro elemento. ¿Estás pensando en comprar un kit de herramientas? Pudiera ser, ¿verdad? Una opción. Pero la pregunta viene acá y dice, ¿estás pensando en comprar esta semana o estás comenzando tu búsqueda? ¿Para qué hacemos esa pregunta? Si dice, no, es que fíjese que yo solamente estoy cotizando en este momento. Si solo está cotizando, pues obviamente decimos, ok, no va a comprar de inmediato, posiblemente, excepto que yo le haga cambiar de parecer.
excepto que yo le haga cambiar de parecer, posiblemente él diga, sí voy a comprar en este momento. ¿Qué herramientas estás buscando actualmente? Ah, estoy buscando la herramienta A, B, C, etc. Siguiente pregunta. ¿Para qué quieres la herramienta? Por ejemplo, hay una empresa en este momento que está haciendo una publicidad de herramientas inalámbricas. Creo que ya la vieron ustedes, ¿verdad? Está haciendo esta publicidad de herramientas inalámbricas. Ahora viene la pregunta obligada. ¿Para qué quieren esa herramienta? Por ejemplo, en un momento determinado yo dije, voy a comprar una... Ay, se me ha ido. Ustedes saben mejor, es una cortadora de arbustos, pero no sé el nombre exacto. Motosierra. No, la motosierra ya es para cortar árboles, sino que es para los arbustos decorativos que hay. ¿O él? Moto guaraña. Moto guaraña. Creo que sí. Es una, tal cual, una sierra, pero es más que todo para los arbustos. Una cola de zorro. También he escuchado con ese nombre, ahí sí. Bien. Esta herramienta yo la vi un día y estaba en oferta. Ya he dicho, compradores compulsivos, ¿verdad? Estaba en oferta y dije, hey, vale la pena comprarla. Porque pensé que era una motosierra. Cuando llego al lugar donde estaba la oferta, me dicen, pero es que esta sirve para, ya me explicaron las funciones y todo. Todavía en ese momento dije, vale la pena comprarla. Se me queda viendo mi esposa y dice estas palabras. Miguel, si nosotros no tenemos ningún arbusto en la casa, ¿para qué comprarlo? Y ahí es la pregunta, ¿para qué queremos comprar una herramienta? En este caso, si era para cortar un arbusto, qué bueno, ¿verdad? Pero si no, era simplemente por el punto de compra. Califica al prospecto. Al calificar al prospecto, ahí se pudo haber dado cuenta el que estaba asesorando mi compra, que en realidad yo no tenía ni la mínima idea de lo que quería comprar. Simplemente estaba diciendo, voy a comprar por factor de oferta. Estas preguntas nos ayudan a posicionarnos diferente de un tipo de vendedor que intenta atraer al cliente a la empresa sin agregarle ningún valor. Luego de hacerlas, el cliente se da cuenta que la elección de una herramienta, de un kit de herramientas, tiene mucho más componentes que elegir una marca o un color. ¿Por qué? Porque obvio, con esa pregunta clave que es la 3, ¿para qué se va a utilizar? Ahí es donde estamos determinando las funciones y funcionalidad que va a tener la herramienta que nos están comprando y qué tan funcional le va a ser. Cada producto tiene distintas presentaciones y es importante definir para qué lo usaría. De esa manera podemos ayudarlo a tomar la mejor decisión. Según la industria, perdón, según la industria en la que estés trabajando, existen muchas preguntas que nos pueden ayudar a limitar nuestro enfoque. Así que encuentra las que más se ajustan a lo que vendes. Buenas noches. A lo que más se ajusta a lo que vendemos. Esto nos permite tener mayor éxito en las ventas y es mejor gastar tu tiempo y energía en enfocarse en negocios y clientes que encajen. No aquel que llegó a preguntar, no aquel que simplemente vio la oferta y dijo voy a comprar y no sabía ni qué iba a comprar, sino que debemos hacerlo con personas que en realidad están dispuestas a comprar
el producto que yo le estoy ofreciendo y por ende están dispuestos a atender la llamada que le hago y por ende me lleva al elemento siguiente. Conoce las respuestas antes de ser interrogado. Este es un elemento fundamental. Hasta haré la pregunta mejor. Ustedes venden cerámica de piso. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Fíjese que sí hay un puesto de cerámica en cada punto de Sumersa, que es no como Sumersa, sino que como piso Las Delicias, porque es como familiar, ¿verdad? Entonces sí está su puestecito ahí y sí lo manejan otras personas, no el personal de Sumersa. Ah, ok. Aclarando. Gracias. Me voy a otro punto. ¿Ustedes manejan bloc? Ahí sí, ¿verdad? Solo en proyectos. Puesto de la fábrica al proyecto del cliente, cuando él cotiza, es un proyecto, sí se le puede vender todos los que quiera, pero así con el transporte y camionadas completas por lo del costo del flete. Ok. Piedra, grava, arenas, tierra blanca, ladrillo de obra, todo eso se lo podemos vender así para proyectos. Sí, okay. Para proyectos. Me iré entonces por la grava. Le haré una pregunta, no me la conteste para que no quede yo mal. Ya, yo haré una pregunta, yo sé que usted va a saber la respuesta en segundos, solo agarra su calculador y la va a saber. Pero se la haré. ¿Cuántas o cuántos metros de grava necesitaría para un plafón de 54 metros cuadrados? No me lo conteste, ya le dije. Solo se lo dejo ahí pensando. ¿Cuántos metros de grava necesitaría para un plafón de 54 metros cuadrados? Igual no solo respondemos porque el diámetro que le van a dar también de espesor. De 5. 10 no, centímetros. Es muy pequeño, es de 15. Está bien otra cosa. De 15 ahí, centímetros. Ahí es el detalle. Ahí dejémoslo, Salva. O sea, no, la idea no es contestarlo, sino que le hago esta pregunta por lo siguiente. A veces llegan compradores, no sé si les ha pasado, que llegan pidiendo eso. Y uno dice, eso lo tiene que decir el maestro de obra, el ingeniero, el arquitecto, etcétera. Pero nos llegan preguntando a nosotros porque ellos creen, y obviamente lo conocemos, no quizás en exactitud, ¿verdad? Quizás no le vamos a decir, no, mire, fíjese que usted necesita tantos metros, porque en un metro se va a llevar. Quizás no lo sabemos con exactitud. ¿Tendremos un parámetro general? Posiblemente, pero en este punto, imagínese si él llega con esa pregunta. Por eso el punto hoy es tener respuestas antes del interrogatorio. Ok, usted ya me dio la respuesta y me dice, se necesitan tantos metros de grava, Miguel. Ok, ¿cuántos metros de arena necesito? Depende. Si lo va a hacer a, ¿cuánto es? A 3 por 1. 4 por 1. Algo así he escuchado. Yo no lo conozco bien. A 6 por 3. A 6 por 3. A 6 por 3. Sí, depende, ¿verdad? Y le dice, ah, okay. De arena por 3 de grava. ¿Por 3 de grava y cuánto de cemento? Ahí llegamos, 3 o 4 bolsas. Gracias. Se fija en la mezcla que nos acaba de decir Salvador, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo manejan también. Pero 6-3-4 o 6-3-3, posiblemente. Pero aquí viene el punto. ¿Qué le convendría más a esta persona? Si está haciendo una construcción en ese nivel, imagínese estar haciendo esa cantidad
de concreto ya está un poquito complicado. No digo que no se pueda, digo complica un poquito la situación. Ahí es donde podemos ofrecer alternativas que quizás nosotros tengamos y estar listos a las preguntas que nos van a hacer. Estoy poniendo un ejemplo quizás extremo. Me pudiera ir a un ejemplo más trivial. Se ha puesto de moda la construcción con tabla roca. Cuando le digo se ha puesto de moda, es porque obviamente costo, beneficios, etcétera, se ha puesto de moda la construcción. Yo llego donde usted, obvio, yo no sé nada de tabla roca. Y le digo, necesito que me venda tabla roca. La pregunta es, ¿qué más necesito? Ah, necesito las canaletas, creo que se llaman. Postes, canal de amarre. Etcétera, ¿sí? Pero yo no lo sé. Si lo voy a ocupar para división, pero si lo voy a ocupar para cielo falso, es otro detalle. Exacto, va. Te cuento esto por una razón. Como yo había escuchado que obviamente con tabla roca se construía más fácil, yo no sabía que vendían los postes, yo no sabía que vendían las... ¿Cuál fue el nombre, Ángel? Salvador, ¿cuál fue el nombre? Canal de amarre. Canal de amarre. Yo no sabía que existía eso. Yo solo fui y compré la tabla roca. ¿En qué la iba a sostener? Ah, no hay ningún problema. Le voy a poner madera en todo el marco y con madera la voy a sostener. Compré la madera también. Entonces, también compré clavos. Ya se imagina el desastre que hice, ¿verdad? Se imagina clavando la tabla roca y no agarrando para nada la tabla roca. ¿Qué faltó ahí? Un asesor. El asesor en ningún momento me preguntó nada. El asesor simplemente me dijo, ¿cuántos pliegos de tabla roca quiere? X cantidad. Y empecé a decir, cuando vi que mi presupuesto se había agotado porque había gastado en materiales que no necesitaba, pero necesitaba hacer la división, tocó inventar. A tal grado que lo hice provisional. En ese momento, con el que se le pone al piso cerámico, un triángulo, es metálico. De ese del piso cerámico, de ese le puse la tabla roca y ahí lo enrosqué. ¿Funcionó? Sí. ¿Duró? Sí. ¿Era lo recomendable? No. ¿Quién tuvo la culpa? El asesor que me atendió. ¿Por qué? Porque no le dio respuestas a las interrogantes que posiblemente yo hubiera llevado, sino que él se enfocó simplemente en vender. Vendió. ¿Logró su meta? Sí, la logró. Pero después de eso, cuando yo me di cuenta de todos los elementos que llevaba una división de tabla roca, dije, wow, me he sentido estafado. En realidad no me estafó el vendedor, sino que me sentí estafado en el punto que él me vendió todo lo que a él le convenía para llegar a una X cantidad en venta, pero no logró satisfacer la necesidad que yo tenía en ese momento. Basado en eso, es que debemos estar listos para contestar cualquier pregunta que nos hagan, cualquier pregunta que alguien llega, debemos estar listos. Miguel, pero es que a veces salen con unas preguntas algo extravagantes, también lo sé, pero en la medida de lo posible, debemos estar preparados para las preguntas que lleguen a decirnos por ahí. Siguiente elemento que tenemos es, proporciona soluciones, no un argumento de venta. Este es otro de los errores que cometemos y ya lo estuve explicando con el ejemplo, que simplemente la gente viene y lo que hace es vender. No nos proporciona una solución. A mí me vendieron. ¿Me dieron una solución? Aparentemente, sí. Realmente, no. La pregunta clave para mí en ese momento hubiera sido,
y ya tiene los postes de amarre, los postes, o ya tiene la canaleta de amarre. ¿Ya lo tiene? Esa era una pregunta obligada del asesor comercial. Pero al no hacerla, simplemente él se dedicó a argumentar una venta y vender y darse gusto vendiendo. Pero obvio, debemos utilizar el conocimiento que tenemos de cómo se hacen las cosas para poder llegar con una venta efectiva que provoque soluciones y no solo la venta como tal. Y la solución de los problemas es lo que logra la satisfacción del cliente, y una satisfacción del cliente nos permite llegar con mayor oportunidad a ellos y con un mayor impacto. Dar información de calidad, este es otro elemento. Toda la información que usted comparta con ellos, esté seguro de lo que está hablando. Otras situaciones. Yo he tenido muy buenas experiencias con todo lo que tiene que ver con ámbito eléctrico, ferreterías, etc. Otra situación interesante. La mayoría de seres humanos jugamos a ser electricistas, albañiles, carpinteros, etcétera, ¿verdad? Su servidor trabajaba en un lugar donde teníamos centros de cómputo. Yo era docente de informática y teníamos un centro de cómputo. Nos habían dejado diseñado para 40 computadoras. Venimos los campeones informáticos y dijimos, vamos a meter otras 40, porque caben. Y vamos a poner 80 computadoras. Perfecto. Hicimos toda la instalación, del toma sacamos para 6 máquinas, del otro toma para otras 6 y así sucesivamente. La cuestión está que pusimos las 40 computadoras. No quedamos achicharrados porque Dios es bueno. Casi siempre solo encendíamos 40 máquinas, entonces el sistema estaba diseñado para eso. La primera vez encendimos 60 y se nos disparó el térmico. Y nosotros, qué raro, ¿por qué se está disparando? Algo estará haciendo cortocircuito. Pasó. La segunda vez encendimos todo el equipo, las 80, y solo se escuchó el golpe en la caja. Gracias a Dios no salió ni humo ni nada, solo fue el golpe en caja. Se apaga toda la caja, todo el sistema eléctrico. Se apagaron los aires acondicionados, todo. Cuando se apaga todo, tratamos de encenderlo. Encendió al rato, pero le dijimos a la directora de ese momento, fíjese, directora, que hay un falso en el sistema eléctrico. Y como ella también era un poquito bondadosa, y por eso nos había dejado a nosotros hacer las cosas, dijo estas palabras. Y que no lo hicieron bien, pues. No, si nosotros conectamos bien, probamos todo, etc. Y dijo, no se preocupen, voy a llamar al ingeniero eléctrico. Llama al ingeniero eléctrico, llega el ingeniero, se le queda viendo a la conexión, y dijo estas palabras. ¿Quién lo hizo? Un padre de familia lo vino a hacer, con el objetivo de ayudarnos. Porque si no, a nosotros nos iban a pegar una levantada, ¿verdad? Un padre de familia lo hizo y así, bien pilato nosotros, ¿ok? Al padre de familia no existente le echamos la culpa. Si era cierto, éramos padres de familia, pero no de ahí, pero éramos padres de familia. Entonces, nos lavamos las manos en alguien. Llega el ingeniero eléctrico y dice, no, dijo, aquí está fácil solucionar esto. Vamos a meter una guía y vamos a meter un cable 6. Y con el cable 6 solucionamos el problema y le vamos a poner otro dado a la caja. Pero ese otro dado, como ya no hay espacio en la caja, vamos a tener que comprar de los dados, ¿cómo se llaman los pachitos? Eso no, yo solo... No le escuché, apagó el micrófono. Solo conozco los tradicionales, que son en marca Ticino, General. No, no he visto
otro tipo de DAF y los antiguos. Ok, hay unos pochitos que de del dado tradicional caben dos. Sí, yo también me quedé así. Entonces viene él y dice, vamos a cambiarlo y vamos a poner cuatro dados pachitos. No me acuerdo el nombre. Y pone los cuatro dados pachitos en la caja, lo solucionó y se fue. La pregunta para usted y para mí, ¿cuánto cobro? No sé si a usted le dio curiosidad. Yo, buen salvadoreño, tuve que ir a pedir la factura a la dirección para ver cuánto había cobrado. Solo por ir a poner ese cablecito, cobró $300. Adicional, el cable. Yo me quedé. ¡Wow! Y se tardó 30 minutos en poner el cable y nosotros nos tardamos una semana y no nos dieron ni un 5. Tenía que desahogarme emocionalmente, era una espina que... No, mentira, no era eso. Sino que le estoy contando una historia por lo siguiente. Porque obviamente esta información debe ser de calidad. Lo que usted ya conoce, explicárselo al cliente y decirle, mire, no cometes a barrabasada que cometió Miguel, ¿verdad? Porque sí, el cable 12 le permite para todo lo que es la conexión eléctrica y tomas, etcétera. Pero no quiera ponerle cable 12 adicional, le ponga una regleta, conecte un microondas, conecte una freidora al aire, conecte una tostadora, explotar. ¿Ya? Y hay que explicar esos elementos. Porque la mayoría de gente dice, no, yo hice un toma y de ese toma saqué otro y de ese saqué otro. Y después se dan los incendios en la casa y la culpa es del que lo hizo. Sí, pero la culpa también la tenemos nosotros cuando no asesoramos. Si ya habiendo asesorado, don Juancito le dice, no, lo que pasa es que tengo sucio, por eso, ¿verdad? Es suciedad. Don Juancito le dice, no, mire, fíjese que solo me voy a dar el tomo y ya estuvo. Perfecto. No, mire, es que le voy a poner cable número 10, porque el 12 está muy caro. Perfecto. Lleve el cable 10. No se lo recomiendo, porque el 10 es para... Perdón, el 14. El 14 es para lámpara, focos, etc. El 12 es para toma. Pero si usted lo quiere llevar, ¿qué está haciendo? Sí, Pilato, ¿verdad? Lavándose las manitas, pero es mejor que usted se lave las manitas a que mañana le lleguen a reclamar y le digan el cable que usted me recomendó no sirve. Porque el cable que usted me recomendó ha provocado que me haga un cortocircuito. Por eso siempre es recomendable preguntar para qué van a utilizar el cable, si es un toma y qué conexión van a hacer. Por ejemplo, para mí es sorprendente muchos de los facilitadores que andan de esas extensiones comerciales. Cuando le digo comerciales, de esas blanquitas que se venden en todos los lugares. Y facilitadores andan de esas y conectan un proyector. Cuando terminan de utilizar el proyector, la extensión está tan aguadita. Y les digo yo, porque Dios les ama, no les quemó el proyector y no les explotó todo. Pero ellos dicen, no, si funciona bien. Volvemos al punto. De la suciedad que tengo, provoca estragos después. Cuando lo recomendable es no andar ni un cable duplex, sino que lo recomendable sería un cable Vulcan. Y el cable Vulcan, obviamente, da mayor protección a toda la extensión. Pero son mínimos detalles que al final de la historia son fundamental que los hablemos para que no se dé ningún problema por falta de conocimiento del cliente. Insisto, no vamos a saber todo, no vamos a tener las respuestas de todo, pero sí debemos darle información que sea de calidad para él. Por eso me he tomado un poquito de tiempo para estarles contando estas historias. Sistema eléctrico. Continuamos. Permítanme. Ok.
generar la empatía. El generar la empatía lo hemos estado hablando en más de alguna ocasión, perdón, y hemos estado diciendo que la empatía es fundamental. Normalmente la empatía se ve solo desde un punto de vista y se dice que empatía es ponerse en los zapatos del otro. Sí, es parte de la empatía. Pero empatía va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque empatía es entender emociones y sentimientos de la otra persona. No es que don Juancito, no es eso, sino que simplemente no le alcanza. Porque el albañil le dijo, va a gastar $10 y ya lleva $200 de gasto. Así es que ahora anda buscando lo más económico. Ejemplo, ¿qué tan recomendable es poner una camisa en una tubería? ¿Sí las hacen, Miguel? Porque bueno. ¿Y cuando hay presión de agua? ¿Qué tan recomendable es? Si usted me dice, no, Miguel, pero en este caso cambiar la tubería completa sale más caro. Sí, yo lo sé. Y por eso la gente busca una camisa y dice, no, si es que se arruinó, pongámosle una camisa y ya. Y solventemos el problema. Obvio, hay diferentes tipos de camisa y ustedes lo saben perfectamente. La camisa tal cual que va pegada o la que lleva rosquita, ¿verdad? Que se puede socar a través de roscas. Esa sería un poquito más recomendable porque la presión de agua lo que hace es expandirlo y no nos va a causar mayor estrago. Pero la que se pega puede provocar que se arruine. Pero si yo le digo, no, pero es que mire, esa no le va a funcionar. Porque esa, ¿cuánto vale la camisa de la que se pega? ¿Y cuánto vale la camisa de rosca? La diferencia es, en muchas ocasiones, muy grande. Tal grado que decimos, no, ni modo, aunque yo sé que llevo riesgo, pero voy a utilizar esta. Generar empatía, debemos entenderlo. No es que le brille el codo, sino que simplemente no le alcanza para cubrir eso. No, pero es que mire, lo que yo le recomiendo es que usted compre mejor. Todos quisiéramos comprar lo mejor, la mejor calidad, pero en ocasiones nos toca a los salvadoreños lo bueno, bonito y barato, ¿verdad? Nos toca eso. Aunque no queremos, aunque no sea de nuestro criterio, pero nos toca irnos por esa vía de ayudarle a las personas, proporcionándole algo que les sirva, pero sin que afecte su economía. Esto nos lleva al punto de tener la empatía con él. Y si tenemos la empatía, la conversación será de mayor impacto. Pero si no tenemos empatía, vamos a establecer una distancia. Y en vez de construir un puente, vamos a construir una barrera enorme. Donde va a decir, no, si es que yo llegué buscando esto porque no me alcanzaba. Y ahí simplemente me dieron lo que les dio la gana vender. No es eso, sino que no tuvimos el factor empático. Definir juntos un próximo paso. Si usted logra generar empatía, perfectamente va a poder definir el siguiente paso. El gran error del vendedor es querer vender todo inmediatamente. Las ventas tienen una maduración que si es acompañada de la forma correcta, siempre decanta a tu favor. Pero si no le acompañamos de la forma correcta y solo queremos vender, nos vemos afectados. Para eso hay que evitar querer imponer la venta. Lo importante es que siempre exista un próximo paso concreto y que tenga una fecha cierta. No necesariamente será la venta, pero que nos estén atendiendo y podamos conversar con ellos y después de 3 años lograr venderles, será un éxito. ¿Nos vamos a tardar? Sí, pero tendremos el éxito deseado. ¿Por qué? Porque juntos vamos dando el paso y juntos vamos desarrollando toda nuestra relación de negocio. Y esa relación de negocio nos lleva a obtener
un mejor éxito en todo el proceso de venta. Por lo tanto, debemos tenerlo muy en cuenta al momento de estar acompañando a las personas. Y por último, dar seguimiento. Una vez establecido el primer contacto, es esencial dar seguimiento a lo conversado. Por favor, siempre ande en que anotar. Por favor, siempre. Porque el problema de nosotros es que a veces, no sé si a usted le pasa o solo a mí, hemos creído mucho en nuestro cerebro. Y decimos, no, si yo me voy a acordar de todo lo que hablé con Juancito. Nos recordamos en el momento. Después, se nos olvida y no teníamos anotado. ¿Y qué me pidió don Juancito? Le voy a volver a preguntar. No nos podemos dar ese lujo. Debemos llevar siempre algo en que anotar. Se lo menciono porque en ocasiones cometemos ese error de no anotar lo que se está hablando y llegamos a tener fracasos en nuestras ventas simplemente porque no anotamos. ¿Preguntas? ¿Quejas, reclamos, comentarios? ¿Un comentario? Dígame. Vaya, usted está aplicando lo de la tabla roca. Sí. Vaya, entonces nosotros cuando el cliente llega, nosotros le preguntamos para qué la va a necesitar. Si la va a necesitar para hacer división o la va a necesitar para cielo falso. Entonces nosotros allí venimos y le decimos todo lo que él va a ocupar. A veces nosotros no podemos hacer el detalle de que cuántos metros él va a ocupar en su diámetro de su techo. Pero nosotros sí estamos disponibles a decirle todo lo que él puede, su necesidad, que él tiene que acceder a lo que va a ocupar. Si es para división, una cosa. Si es para cielo falso, es otra cosa. Porque no es lo mismo el poste, canal de amarre, esa es división. Pero canal listón y canaleta de carga es para cielo falso. Ahí nosotros le explicamos a nuestro cliente para qué lo ocupar. Y ahí le detallamos todas las cosas que van a hacer. ¿Para qué lo van a necesitar? Gracias, muy amable, Salvador. Sí, y eso es lo indispensable. Asesorar. Hago la aclaración, no compré en su merza. Así es que no fueron ustedes los culpables de que yo no supiera de la división. Por andarle quemando la pata, ¿verdad? Ok, tienen razón. Antes de que me lo diga alguno de ustedes. Sí, o sea, es ese punto donde no hay un acompañamiento real y se da una insatisfacción. Obvio, por ética, yo no les puedo decir a dónde fueron. Pero lo comparto como experiencia. Bien, ¿otra pregunta que tengamos o comentario? Ok, para cerrar. Ya sabe las tres tareas que les quedan, ¿verdad? Silencio. Gracias. Gracias, Angelita. Algunos se han quedado así como... ¿Y cuáles son las tres tareas que dejó? ¿Y en qué momento fueron? Más que todo es una. ¿Cuál es, Angelita, la tarea que hemos dejado, la principal? Es lo que escribió en el grupo, si no estoy equivocado. ¿Mande? Lo que escribió en el grupo. Sí. ¿O es otra durante la clase? Sí, completar la sección. De... Esa es una, no, pero también escribí algo más. Ajá. Pero no en el grupo, sino que acá en clase lo dije. Ah, es que yo entré tarde. Ahí No fue hoy. La película. La película, ¿cuál les dejé para esta semana? Era la... Una de compradora impulsiva, algo así. La compradora compulsiva, ¿verdad? Bien. Esa si la logran conseguir y ver, sería excelente. Y nos vemos, obviamente, la próxima semana. Un gusto. Feliz fin de semana. Llegamos a 3 semanas finalizadas. Nos quedan 4 días. Como dijo alguien hoy temprano, creo que nos vamos a extrañar después ya no estarnos viendo todos los días en la noche. Pero un placer compartir con ustedes. Gracias por su tiempo. Gracias porque me acompañan todas las noches acá. Y no hago un monólogo, sino que estamos aquí en una tertulia de aprendizaje juntos.
Un placer. Cuídense. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Gracias igualmente, Angelita. Cuídense. Feliz noche. Pórtense bien. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.